Bienvenidos. Vamos a hablar de el liderazgo aplicado al diseño de instrumentos de gestión. Tema número 8. Como ya se mencionó en el anterior tema, la combinación de estilos y enfoques de liderazgo funciona muy bien para el diseño de los instrumentos de gestión. A continuación revisaremos algunas reflexiones hechas al respecto. Diversas investigaciones y publicaciones en el mundo administrativo en las organizaciones y en la gestión educativa mencionan enfoques, tipos estilo de liderazgo, pero vale la pena mencionar que existe una clasificación realizada por Lakewood y Duke, los cuales partieron de seis enfoques básicos orientados a aspectos pedagógicos, morales, participativos, administrativos, contingentes y transformacionales. Por otra parte, con relación al liderazgo educativo, las investigaciones y aportaciones giran en torno al liderazgo sostenible, sistémico, distribuido para el aprendizaje emocional, instruccional, transformacional o inclusivo, según un texto citado por Chacón Nieto. Partiendo de la importancia de contar con un personal motivado y altamente comprometido con la institución, así como con un equipo directivo de aceptación de todos los involucrados, empático, con altos conocimientos sobre su función directiva, la normatividad y la gestión de indumentos, se debe analizar las características de diversos enfoques y estilos que puedan garantizar una exitosa labor en el diseño de instrumentos de gestión. En el documento consultado para Leightwood, el liderazgo distribuido es un concepto muy en boga entre los investigadores. Los encargados de la formulación de políticas, los reformadores educacionales y los propios líderes. Si bien la idea de distribuir el liderazgo genera amplio interés, hay interpretaciones que compiten y que a veces entran en conflicto en cuanto al significado real del liderazgo distribuido. Como señala Harris, la definición y la comprensión del liderazgo distribuido fluctúa entre el normativo y lo teórico. Y por ende, la literatura que respalda el concepto de liderazgo distribuido sigue siendo diversa y de amplia base. El concepto de liderazgo distribuido se traslapa significativamente con los conceptos de liderazgo compartido, colaborativo, democrático y participativo. El liderazgo distribuido supone un conjunto de prácticas para fijar rumbos y ejercer influencia, potencialmente por personas en todos los niveles, más que en un conjunto de características personales y atributos de personas en la cúspide organizacional. Este concepto también puede incluir fuentes de influencia que no están radicadas en las personas, como por ejemplo los sustitutos de liderazgo de Jermier y Kerr, lo que conduce a una perspectiva del liderazgo como un fenómeno que involucra a la organización en su totalidad. En este orden de ideas, vale la pena reflexionar sobre la importancia de delegar funciones en las personas con capacidades para realizarlas sin perder el control y acompañamiento. Un directivo no puede dejar trabajando solos a sus colaboradores en los instrumentos de gestión, ni tampoco asignar a un equipo de dos o tres personas para hacerlos. Debe motivar a los diversos equipos, bajo el liderazgo de personal seleccionado, para la consecución de los mismos. Compartir el liderazgo en este sentido garantiza el cumplimiento de metas. Chacón afirma que el liderazgo distribuido es el resultado de un proceso en que se ha construido un sentido de comunidad, con misiones y propósitos compartidos, lo que supone la implicación, la iniciativa y la cooperación del personal. Los líderes formales se preocupan en estos casos de desarrollar la propia capacidad de liderazgo de los demás, estimulando su propio talento y motivación. El liderazgo comienza a verse menos como de un individuo y más de una comunidad, asumido con su consentimiento por distintas personas según los momentos. Cada equipo y cada área conocen las habilidades y los saberes de los demás y son capaces de elegir a la mejor persona que pueda liderar en cada situación. Por otra parte, se menciona liderazgo por competencias, ya que generan los participantes mayor compromiso, ya que se les asignan funciones acordes a sus habilidades, acudiendo en su definición a autores como Fulan, levy -Le Boyer, Goleman, Boyatzis y Maki. Hard Grip Set y Leitwood. podrían resumirse fundamentalmente en cuatro competencias esenciales como competencia de pensamiento estratégico, competencia de gestión del aprendizaje, competencia de relaciones personales y competencia de la organización de los equipos de trabajo. Este enfoque permite al directivo, además de distribuir funciones según las habilidades de cada uno de los participantes en el proceso, centrarse en las tareas de acuerdo a las áreas de gestión. Por lo tanto, en los institutos de educación superior es necesario inicialmente realizar un diagnóstico individual de cada área para poder consolidar información que propicie un análisis FODA adecuado y se pueda distribuir las funciones para la consolidación de insumos en el diseño de instrumentos de gestión. Un director competente es capaz de desplegar un conjunto de recursos y habilidades personales, cognitivos y no cognitivos, o emocionales, que se ponen en acción mediante tareas orientadas al logro de metas en determinados contextos organizacionales. Por otra parte, se pueden marcar objetivos, por ejemplo, en el proyecto de dirección, pero para gestionarlos y conseguirlos, se deben poseer, entre otros, competencias. En este orden de ideas, vale la pena mencionar el enfoque transformacional que forma parte de un conjunto de enfoques teóricos relacionados denominados por bryman como nuevo liderazgo solo en recientes años se ha vuelto objeto de una investigación empírica sistemática en contextos educativos como se ha mencionado anteriormente que este tipo de liderazgo se centra en las metas organizacionales y en el compromiso de las personas para alcanzarlas mejorando de esta manera la productividad en la literatura consultada acerca de este tipo de liderazgo y la efectividad en la construcción de instrumentos de gestión, se analizaron los siguientes aspectos a tener en cuenta. Claridad acerca de la misión y visión institucional, así como de los propósitos de formación. Atender a las necesidades de la comunidad, es decir, tener un amplio conocimiento del entorno y sus involucrados. Mantener un equipo motivado y cualificado en las áreas de gestión. Valorar a sus profesionales por sus habilidades y destrezas. Ser empáticos y mantener buenas relaciones interpersonales. Estimular en sus colaboradores y en el mismo la adaptación a los cambios respondiendo de manera asertiva. Estimular la creatividad, la innovación, trabajo colaborativo. El reto de los directivos es buscar transformar algunas prácticas que no hayan sido efectivas en la gestión para centrarse en el cumplimiento de metas que beneficien a toda la comunidad educativa. Otro de los enfoques analizados, sin desconocer las valiosas aportaciones de los demás en el funcionamiento directivo de los institutos, es el enfoque Buca, si bien es cierto que se ha utilizado con mucha eficacia en el sector empresarial. Vale la pena aclarar que la construcción de instrumentos de gestión, sus características, pueden ser de mucha utilidad, partiendo del significado de su acrónimo en español, Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. En el diseño de instrumentos de gestión, la volatilidad permite reflexionar acerca de los factores inesperados que se afrontan en el entorno educativo, más aún cuando nuestro objeto de estudio se traduce en seres humanos heterogéneos, con sus propias necesidades habilidades y destrezas. Asimismo, el impacto de la globalización y los diversos referentes nacionales e internacionales que afectan la gestión directiva. Con relación a la incertidumbre en los institutos de educación superior, si bien es cierto que a través de los instrumentos de gestión se realiza la programación de las actividades en todos los ámbitos, también es necesario estar atento a los imprevistos que puedan surgir y plantear más de una estrategia por si surgen algunas circunstancias y así responder de manera asertiva. En cuanto a la complejidad relacionada con la gestión en el liderazgo directivo, está relacionada con el entorno y las posibles amenazas que surjan e interfieran en el cumplimiento de las metas. Asimismo, la vinculación o relacionamiento con otros centros educativos, empresas, entidades gubernamentales y privadas, y las dificultades que se generan por el financiamiento, distribución de recursos, entre otros, y la inestabilidad en algunos convenios y cómo los afronta el personal directivo. El entorno Buca plantea como último elemento la ambigüedad relacionada con la necesidad de conocer el entorno, para el que se diseñan los instrumentos de gestión, es fundamental en este sentido que el líder conozca las necesidades del contexto y cómo enfrentar retos y oportunidades para liderar efectivamente el equipo y la resolución de conflictos que puedan surgir en el proceso. Estimados académicos, si desean ampliar la información sobre el entorno buca, pueden dirigirse al material dispuesto en el curso, el cual les permitirá conocer un poco más sobre este enfoque. Nos vemos. en